show. Que no se te olvide que yo vengo de Herrera. Si se acaban los plumas, te dan una bandera. Señores, lo que están mirando en pantalla es el fiestón que hubo el pasado sábado en la Plaza Universitaria. Eso es ahí mismo, en el centro de la ciudad, en la Jiménez Moya, esquina Sarasota. Esta es una plaza que, tengo entendido, está vinculada a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ayer aclaraba en un comunicado que ellos solo son propietarios del tercer y cuarto nivel, que las demás plazas ahí tienen otros propietarios, otras personas que las regentean. Voy a hablarles de eso en un minuto, porque antes quiero saludarles, decirles buenos días. Yo espero que estén en salud y saludo a toda la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo de su señal de cable, y por supuesto aquellas personas que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestros canales, de nuestras líneas directas. Quisiera que se sume la gente y quiero que ustedes inviten a la gente a que vean este programa de hoy. Quiero hablarle de los datos y a partir de ahora quisiera concentrarme, aunque voy a mirar todo el ambiente político y demás, pero voy a concentrarme en el caso de COVID porque estamos llegando a una situación de preocupación. Esas imágenes que vimos ahí son unas imágenes de vergüenza. Eso no está pasando en muchos países del mundo que están comprendiendo la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. República Dominicana se ha declarado epidémico. Aquí hay gente que está muriendo y esa gente sin mascarilla, sin protección, bebiendo y fiestando, eso es una aberración, eso no tiene perdón. Yo no puedo entender, no puedo comprender, no me alcanza el juicio para entender qué es lo que está pensando la gente en nuestro país. Y yo quiero que me pongan lo que pasaba en Santiago, señor director, el otro video. Este era en la Plaza Universitaria del Distrito Nacional, pero en Santiago, miren ustedes la multitud. Hoy ha anunciado el alcalde de Santiago, la alcaldía de Santiago, que va a poner, ha obstaculizado, ha puesto perímetros que obstaculizan el parqueo para evitar estas grandes concentraciones. Esto fue en el Monumento de Santiago. En la provincia de la Altagracia, el alcalde también dispuso la prohibición del uso de espacios públicos para actividades, los parques. Y yo quiero decirle a los ayuntamientos, todos, las autoridades, aquí hay que tomar medidas. Y esa gente atenta contra el trabajo de la gente, contra el trabajo de ellos mismos, ¿saben qué? Porque, o sea, nosotros no tenemos régimen, no tenemos capacidad de tener una disciplina mínima. Quiere decir que estamos o completamente trancados o dislocados en la calle. Y no hay necesidad de estar ni en un extremo ni en el otro. Pudiésemos tener trabajo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí ahora mismo. Yo estoy en un estudio. Hay una persona que está con su mascarilla a una distancia mía. Todo el mundo está separado. No nos estamos. Estamos tomando las medidas. Yo me pongo mi propio micrófono. Tú tomas medidas y puedes trabajar. Pero va a llegar el momento en el que digan, no, cero calle. En un país pobre, donde hay gente que necesita ganarse el pan. Entonces, están poniendo en una situación con esa chercha, porque eso es lo que no es necesario. Es necesario estar con chercha, es necesario ese molote en Santiago, lo que pasaba con cientos de motoristas que recorrían la Lope de Vega, lo que ocurrió ahí en esa plaza universitaria, eso no es necesario. Y a mí me pena que sea Santiago, por ejemplo, y el Distrito Nacional, que son las dos plazas que están en peores circunstancias. Yo quiero comentarle a ustedes y le voy a decir rápidamente la situación hospitalaria del país. Yo tengo acceso, porque me lo suministran todos los días, a la situación hospitalaria, a la ocupación. No digo la fuente es oficial. Porque ustedes imaginan que yo me ponga a inventar números, yo no voy a inventar números. La fuente es oficial y es al momento. Ahora, y lo he ido poniendo en mi cuenta de Twitter, y se lo digo a ustedes los que quieran saber, pero es importante que presten atención a estos números. Nosotros tenemos en el país, cuando ustedes escuchan, sí, tenemos camas, tenemos 3,328 camas de hospitalización, es decir, camas normales donde usted va y lo ingresan, dedicadas para el COVID. De esa, hay 2,449 que son públicas y 879 privadas. En este momento, el sector público tiene 674 camas de hospitalización ocupadas. Quiere decir que solo tiene disponibles 205 camas,
lo que indica que el 76.68% de las camas de hospitalización del sector privado está ocupado. El sector público solo tiene ocupadas 902 y hay 1.547 camas disponibles. Ahora, si usted piensa en eso y dice, ah, no, yo tengo una cama y 1.500 camas disponibles, una maravilla. Eso es relativo, las camas del sector público, porque usted tiene, por ejemplo, y yo lo voy a buscar, el Hospital Perpetuo Socorro, que es un hospital para COVID del Distrito Nacional. Voy a buscar lo que pasa en el Hospital Perpetuo Socorro. ¿Qué pasa en el Hospital Perpetuo Socorro que ustedes escuchan y dicen, ah, bueno, tenemos camas, si tenemos 1.752, el sector público 1.547. Entonces yo me voy al hospital, ok, Perpetuo Socorro. ¿Qué pasa en el Perpetuo Socorro? El Hospital Perpetuo Socorro es un hospital que podría decir de aislamiento. Sus camas solo están disponibles, para, ya aquí estoy mirando establecimiento. Vamos a ver, yo le voy a decir porque me lo mandaron y quiero que ustedes comprendan lo que pasa. Ahí no hay, en ese centro no hay ventiladores, ni hay cuidados intensivos. ¿Qué significa eso? Que si usted va al Hospital Perpetuo Socorro, usted va a encontrar que si se pone mal no hay a dónde atenderlo. Eso es así, no hay dónde atenderlo. O sea, lo pueden llevar y dejarlo ahí, pero usted, eso es como un centro de aislamiento con médicos. Si usted va a una de las 18 camas que tiene el Hospital Público del Ceibo, el Hospital Doctor Teófilo Hernández, ¿qué pasa? Que si llega el momento que usted se pone mal, usted no va a encontrar asistencia porque ese hospital, ni una mujer con problemas puede dar a luz. El Hospital del Ceibo tiene tiempo en reconstrucción. Y ni, nada, una mujer que tenga un lío, que tenga una dificultad, al dar a luz, hay que sacarla para el MUSA. Pero cuando usted llega al MUSA, ¿qué pasa? El Hospital MUSA está en reconstrucción eterna. Es un almacén de almas, un almacén de gente. Entonces, cuando decimos el sector público que tiene camas, ¿camas dónde? En Pedernales, donde usted no tiene cuidados intensivos o no tiene un ventilador o no tiene un tomógrafo, pero no tiene un tomógrafo en el hospital Juan Bosch para hacerle una placa y ver cómo está usted. No tiene un tomógrafo, pero usted no tiene agua en la maternidad San Lorenzo de los Minas para los médicos lavarse las manos. Es decir, que eso es relativo, porque eso le llaman un sistema de camas y de que tenemos disponibles, eso hay que verlo. Entonces, digamos que hay un nivel poblacional aquí que se ha habituado a ir a clínicas. Y yo le voy a decir a la gente que se ha habituado a ir a clínicas que piense y dice, ah, no, yo me voy a la UCE, o yo me voy a CENIMAT, o yo me voy a Unión Médica en Santiago. El problema ahora mismo está básicamente en el sector privado, que yo creo que da los datos más reales, en el sentido de que el sector privado, usted puede ver dónde tiene y sabe las condiciones de esa cama y es conocido. En este momento, las camas de unidades de cuidados intensivos, nosotros tenemos 431 camas, que es mucho menos de la que el gobierno dijo que tenía en abril. En el mes de abril, hay una nota que yo le mandaba a mi titulador, por favor, al señor titulador, que dice Diario Libre Camas, para que ustedes vean lo que nos decía en abril. Busque eso. Decía el gobierno en ese momento que había 500 ventiladores para pacientes con COVID. Sí, buscamos el título, siga ahí, busque el título. Mire, anuncia dispone de más de 500 ventiladores para pacientes con COVID. Bajamos para que leamos la noticia. Vamos a leer la noticia. No, en la misma hoja, déjenla ahí para que vean. Bajamos, ¿entendieron que era hacia mí? No, en la hoja, vamos en el cuerpo de la noticia. Dice, además de lo que tienen disponible, los ingenieros del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTET, van a construir entre 100 y 800 ventiladores para ponerlos a disposición de la población a través del ministerio. Sánchez Cárdenas ofreció las declaraciones durante la lectura del boletín número 28, específicamente. Entonces, decían que tenían más de 500 ventiladores y que venían entre 100 y 800. Según escribe, le pregunté a Amelia de Chance porque Amelia, junto con Uchilor, entrevistaron al ministro esta mañana y yo vi que refirió la situación de las
de los ventiladores. ¿Cuántos ventiladores ha entregado INTET? Le preguntaba yo a Amelia. Vamos a ver, porque ella me lo dice. Aquí está. Hasta ahora INTET ha entregado 38 de 100 ventiladores. En abril eran 300 y 800. Solo tienen 38 ventiladores de lo de INTET. Eso o no se le dio seguimiento o las razones que fueran, pero son 38. Si vamos a ver las estadísticas reales en este momento, República Dominicana tiene 346 ventiladores. 346 ventiladores. ¿Ustedes saben cuánto tiene el Estado? 171. Y en este momento están ocupados del Estado 97, del sector privado 95, quiere decir que de 346 ventiladores hay 192 que están ocupados. Tenemos disponibles 154 ventiladores. Quiere decir que tenemos 57% de ventiladores ocupados. Y oigan esto, en las unidades de cuidado intensivo, que es la atención a gente que está delicada, 71% de las unidades de cuidado intensivo del país está llena. Eso significa 80%, 81% en el sector público y 66% en el sector privado. Nosotros tenemos camas de cuidados intensivos 431 y tenemos ocupadas 308. Del sector privado que aporta más, hay 91 camas disponibles en cuidados intensivos y el gobierno tiene 32, con esa locura que ustedes están viendo. 71.46% está ocupado. Eso es difícil de entender para la gente cuando usted le da números y le da cifras, pero lo que están diciendo los médicos es, yo me he metido mucho en el tema de la pandemia y he trabajado porque entiendo que eso es consustancial al interés de este pueblo. O sea, he tratado de buscar las fuentes, he tratado de trabajar las compras, que ustedes vieron que lo hice. He tratado de dar seguimiento a las familias. Los números son fríos. En este momento, y yo no quiero alarmar a nadie, decirle, ay, que porque la gente dice, no, no, es como alarme. No, 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 ningún alarme. Lo que necesitamos es conocimiento y conciencia, porque la gente que está yendo a cumpleaños, la gente que yo vi celebrando una boda, la gente que está sacando que están en sus playas y demás, es gente que no está teniendo conciencia de lo que está ocurriendo. Esos condominios donde llegan visitantes a las áreas comunes a celebrar, ¿qué en este momento? Visitar gente es una imprudencia. Visitar gente es una imprudencia. Irse al monumento de Santiago es como nosotros decirle al mundo, mire, somos bestias. Irse a un bar, a estar todos agrupados fumando juca, compartiendo la juca uno con otro, como lo vi en la Plaza Universitaria, es una vergüenza, eso es como no tener criterio. Porque la mayor parte de la gente que hace eso es gente joven, pero esa gente tiene padres, tiene abuelos, tiene abuelas. Tiene una señora doméstica que va a su casa a trabajar y que tiene diabetes. El vecino, la vecina, las áreas que toca, o sea, ¿cuándo vamos a romper eso? Eso no es necesario. Y les quiero comentar, bueno, si la gente quiere incluso me puede preguntar, pero le voy a decir el Distrito Nacional. ¿Cómo está hoy el Distrito Nacional? Eso es muy importante, Distrito Nacional y Santiago. En el Distrito Nacional, el 81% de las camas de hospitalización del sector privado están ocupadas. El 79% de las camas de hospitalización del Estado están ocupadas. Nosotros tenemos 80%, de cada 100 camas, 80% están ocupadas. Nosotros tenemos en el Distrito Nacional 284 camas de hospitalización para el COVID. De esas tenemos en uso 227. En este momento en el Distrito Nacional solo hay 57 camas disponibles. Pero si nos vamos a las unidades de cuidado intensivo, en este momento solo hay disponibles 23 camas en unidades de cuidado intensivo porque tenemos 82% ocupada. Si nos vamos a un respirador, nosotros tenemos solo 49% porque hay 54% en uso. Ahora, yo les voy a decir, vamos a suponer que lo vamos a ver por centro. Vamos a Secanot. Secanot tiene, es un centro especializado. Secanot tiene 40 camas de intensivo, el mejor centro. Diría, o uno de los mejores. 31 están ocupados. Hay 9 desocupados que ha bajado porque hace 2 días tenía los 40 ocupados. Sedimat.
CEDIMAT tiene 9 camas de hospitalización habilitadas, eso es lo que ellos han dado al sistema, 9 nada más. Las 9 están ocupadas. Tiene 7 camas de unidades de cuidados intensivos para COVID habilitadas, tiene 7 ocupadas, eso es total. Tiene 5 ventiladores y tiene 3 ocupados. Me voy a la clínica del doctor Cruz Giminián. El doctor Cruz Giminián, su clínica tiene camas, vamos a ver, clínica Cruz Giminián tiene camas de hospitalización en la clínica Cruz Giminián. Para COVID son 21, hay 21 ocupadas. Quiere decir que tiene 100% cubiertas. Tiene 4 camas de unidades de cuidados intensivos, están las 4 ocupadas. Quiere decir que es el 100%. Tiene 6 ventiladores y hay 6 personas utilizando ventiladores, 100%. En la clínica del doctor Cruz Giminián no cabe nada en este momento. Me voy al hospital Félix María Goico, que es el hospital de los billeteros. El hospital de los billeteros tiene 8 camas de hospitalización, las tiene las 8 ocupadas. Tiene 6 camas en intensivos, las tiene las 6 ocupadas. Tiene 6 ventiladores y hay 6 personas usando ventiladores. Quiere decir que ahí no cabe nadie para COVID. Me voy a la Plaza de la Salud, que es la que ha estado un poco más ligeramente con alguna disponibilidad. En las últimas horas he visto, tiene 24 camas habilitadas para COVID, tiene 18 ocupadas, hay 6 disponibles, eso es el 75%. Tiene 20 camas para UCI, tiene 14 ocupadas, se le quedan 6. Tiene 10 ventiladores, tiene 4 ocupados, le quedan 6. Me voy al Hospital de la Policía Nacional. El Hospital de la Policía tiene 40 camas de hospitalización, tiene 26 en uso, tiene 14 disponibles. Pero si nos vamos a la unidad de cuidados intensivos, si cualquier policía o esposa o pariente de policía, que son los principales, digamos, usuarios de este servicio, requiriese por su gravedad una unidad de cuidados intensivos, el hospital no se lo puede dar. Porque en este momento sus 8 camas de intensivos están ocupadas y de 8 ventiladores hay 6 ocupados. Me voy al Hospital Santo Socorro, que es el que le decía, que es un hospital que no tiene ni intensivos ni tiene ventiladores. En ese hospital hay 46 camas de hospitalización, hay 44 ocupados, solo quedan 2. Y ahí suelen llevar al personal, por ejemplo, camilleros, personas que se enferman y demás, van ahí. Me voy a ir a la provincia de Santiago y Santo Domingo. Quiero referirles Santiago y Santo Domingo porque es importante que ustedes tengan esos datos. La situación de Santiago. Santiago tiene 491 camas de hospitalización habilitadas, la mayoría del sector privado, que son 276. En este momento hay 403 personas ingresadas. Quiere decir que en Santiago hay 88 camas disponibles para una ocupación de 82%. Santiago tiene 111 camas de UCI habilitadas. Hay 106 ocupadas. Quiere decir que en todo Santiago solo disponen 5 unidades de cuidados intensivos habilitadas y posibles. El 95% de sus unidades de cuidados intensivos están llenas. Eso también significa un trabajo demencial para los médicos, que están muy estresados. Tenemos 72 ventiladores en Santiago. De esos 72, hay 62 en uso, solo hay disponible 10. Como estamos en Santiago, yo le quiero mencionar las clínicas específicas de Santiago. ¿Cómo están las clínicas de Santiago? Yo me voy a la clínica Corominas, y es como la más simbólica. La clínica Corominas tiene 78 camas de hospitalización disponibles para COVID y las 78 están ocupadas. 78 y las 78 ocupadas. Tiene 15 camas en las unidades de cuidados intensivos y las 15 camas están ocupadas. Tiene 10 ventiladores y los 10 ventiladores están ocupados. Me voy a la clínica Unión Médica. La clínica Unión Médica dispone de 55 camas de hospitalización en Santiago. Las 55 están ocupadas. Dispone de 29 camas en cuidados intensivos. Las 29 están ocupadas. Es decir, que si uno de los 55 tuviese que pasar a intensivos, no puede. No hay. Pero tampoco hay un ventilador ya, porque hay 14 y los 14 están en uso. Ustedes se están dando cuenta de la gravedad que es eso.
Ustedes están tomando en cuenta lo que eso significa. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, si es que aquí hay gente que no se le ha enfermado a un amigo o un conocido de COVID, o no ha tenido gente enferma. Obviamente, yo soy una persona que conozco mucha gente y tengo muchos amigos o gente conocida que ha trabajado conmigo, y entonces conozco mucha gente enferma. Pero yo tengo un amigo que hace 2 días lo tuvieron que entubar en Secanote, está entubado. Y yo estoy muy de cerca con su esposa porque es como mi hermana. Y yo veo lo que esa familia está pasando y la angustia que esa familia vive. Entonces, la gente está como ajena a esa, a lo que eso significa. Me voy al hospital Homs, al Homs de Santiago. El Homs de Santiago tiene, vamos a ver, que no lo tome. El Homs de Santiago tiene 89 camas de hospitalización. ¿Saben cuántas tiene ocupada? 88. Tiene una cama y eso es cuestión de segundo. Ahorita está ocupada. Tiene 15 camas en cuidados intensivos. ¿Saben cuántas está ocupada? 14. Es decir, que solo hay una cama disponible. Tiene 15 ventiladores. ¿Sabe cuántos hay ocupados? 14. Quiere decir que solo hay uno. Si yo me voy al Instituto Materno Infantil San Martín de Porres, ahí se habilitaron para COVID 48 camas. 48 están ocupadas. Tienen 19 camas en cuidados intensivos. Las 19 están ocupadas. Tiene 7 ventiladores y los 7 están ocupados. Vámonos al hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Ellos tienen habilitados 29 camas para COVID. ¿Sabe cuántas tienen ocupadas? 29. Tienen habilitadas 13 camas en intensivos para COVID. ¿Saben cuántas están ocupadas? 12. Queda una. Ventiladores tienen 12 habilitados y nada más tienen 4 en este momento disponible porque hay 8 ocupados. Voy a ver si ustedes me están diciendo algo, porque eso es bueno que yo verificar si ustedes me están diciendo algo en la conexión en directo que tenemos. Rieguen la voz, vamos a estar haciendo este trabajo todos los días. Todos los días vamos a estar mostrándoles y diciéndoles. Bueno, la gente está diciendo lo que cree que deben hacer y cerrar el país y demás. Ojalá eso se pudiera evitar si la gente fuera más consciente. Vamos a irnos de Santiago a la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo. Me voy a Santo Domingo. En Santo Domingo, el 74% de las camas de hospitalización están ocupadas, el 72% de las camas de UCI están ocupadas y el 77% de los ventiladores están ocupados. Quiere decir que tenemos una ocupación trascendente en la provincia de Santo Domingo. Nosotros tenemos en Santo Domingo 469 camas de hospitalización. De esas, 396 son públicas y 73 son privadas. El sector público en Santo Domingo, vamos a ver, tiene 396 en uso, 314 disponibles, 82, 73 privadas, en camas de hospitalización en uso 33, disponibles 40, camas UCI habilitadas en toda la provincia de Santo Domingo, 34 en el sector público, hay 29 en uso, quiere decir que solo tiene 5 disponibles, tiene 20 camas habilitadas en UCI, el sector privado hay 10 en uso, tenemos 29 ventiladores en Santo Domingo, en el sector público hay 27 ocupados, solo hay 2 ventiladores disponibles. Yo les voy a decir por establecimiento, a ver que ustedes escuchen. Ciudad Juan Bosch tiene 20 camas para COVID. Wow, yo estoy a mitad del programa, pero me he pasado, pero es que, y miren que tengo más materiales, pero Ciudad Juan Bosch, 20 camas. 20 camas ocupadas, no hay ni ventiladores ni uno. Y si ahí se pone alguien mal, hay que sacarlo. Y no hay para dónde llevarlo, esa es la verdad. O sea, esa es la verdad de la verdad. Por ejemplo, en el Darío Contreras, usted tiene cama en el Darío, sí, 26, del 30, tiene ocupada 26, pero ahí usted no tiene ni UCI, ni tiene... Usted, yo estoy tratando de poner esto en vibrador y no lo logro. Y es increíble porque estoy en el aire en este momento. Odalis, hablamos luego, yo estoy en el aire. Entonces, el Darío Contreras, 26 camas de 30. Como les dije, ni hay UCI,
No hay intensivo ni hay ventiladores. O sea, si alguien necesita ventilación, no tiene. El hospital Marcelino Vélez, que es un hospital de referencia porque por la gran cantidad de gente que ha atendido, el hospital Marcelino Vélez tiene 88 de sus 90 camas ocupadas. Solo hay dos camas. Las 9 camas de intensivo están ocupadas. Los 9 ventiladores están en uso. En el hospital Ramón de Lara hay, vamos a ver, Ramón de Lara tiene 60 camas, hay 33 en uso. Ahí hay un poquito más, 27 disponibles. Ventiladores, solo tiene uno disponible porque hay 8 ocupados. Virgen de la Alta Gracia. Es que yo he hecho algo malo hoy porque parece, usted, nunca pasa, ustedes lo saben, porque yo siempre, como ando en una entrevista y un programa, hay que ponerle el vibrador, pero no sé, no quiero coger el vibrador. Si llaman y te dicen, te estoy mirando. Vamos con el Rodolfo de la Cruz. El Rodolfo Lora. 58 camas, 52 ocupadas, solo 6 disponibles. 5 UCI, 5 ocupadas, 0 disponibles. 4 ventiladores, 4 ocupados, 0 disponibles. ¿Oyeron? Entonces, vamos a ver. Si hay otro centro que sea así, que ustedes... Bueno, yo creo que con eso, más o menos. Si nos vamos a las provincias que es peor. Ah, bueno, yo voy a mirar hoy San Cristóbal. ¿Saben por qué voy a mirar San Cristóbal? Porque vi que en San Cristóbal hay un problema y que lo alertaba en este programa la doctora Ibelicia Costa, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y es parte del equipo del candidato ahora presidente electo, Luis Abinader, del presidente electo. En San Cristóbal hay más gente en intensivos que en hospitalización. ¿Qué significa eso? Que la gente está llegando muy mal. La gente que tiene fiebre y se queda en su casa. La gente está llegando que es para intensivo directo. Hay 18 camas de intensivo y hay 18 personas en intensivo. Hay 15 ventiladores, hay 13 ocupados y hay 19 personas en hospitalización. Lo que quiere decir eso es que la gente no está yendo a hospitalizarse normalmente, va a intensivo directo. Y es bueno que rieguen, la gente no puede buscar asistencia médica cuando ya está desbaratado. El COVID actúa rapidísimo. Claro que sé que hay problemas con las pruebas. Me lo están diciendo ahí. Sí, vi que a una persona le pusieron pruebas para septiembre y estamos en julio. Para septiembre, en septiembre se habrá muerto. Y hoy me escribió una joven cuyo padre, a los 3 días de morirse, recibió la cita en un laboratorio para hacerse la prueba de COVID. Así estamos. Entonces, no se trata ni de alarmar ni de nada, sino que la gente tenga conciencia y que el país tenga conciencia, porque lo que yo estoy mirando, lo que estamos viendo es que esto va en pleno incremento. Finalmente, señor director, yo mandé unas gráficas, ¿la tienen disponibles? Vamos a mostrar a las gráficas esa tendencia. Yo subo todos los días las gráficas, miren, esa es nuestra meseta. Así es que nosotros vamos y eso está ubicado por mes. Entonces, yo agradezco la elaboración para este programa de estas gráficas que todos los días tenemos disponibles. Interpretarlas es un poco más complicado, sigan con la otra, pero ahí están los datos. Seguimos, muéstrame todas las gráficas. Estas gráficas las estoy compartiendo y las voy a estar mostrando en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter. En mi cuenta de Twitter me he dedicado exclusivamente casi al tema del COVID y voy a seguir así por un buen tiempo. Entonces, a la gente que comparta, ustedes tienen las provincias, por ejemplo, la de abajo, que es la más larga, el número de personas infectadas, eso es Distrito Nacional, Santo Domingo, le sigue Santiago y así sucesivamente. Y así usted ve cuáles son las provincias donde se han concentrado los gruesos poblacionales afectados de COVID, que son precisamente donde hay más población urbana, pero también donde hay más fiesta, más locura, más calle, más movimiento, más gente. Entonces, esa es la situación que tenemos en el país. Esas gráficas, yo sé que ustedes las quieren leer sobre recuperados y todo, están muy bien hechas. Yo las estoy compartiendo a través de Twitter y también a partir de ahora la voy a compartir a través de Instagram. Y entonces en Instagram, en vez de ponerle foto de, ay, una foto, qué sé yo, qué chévere, le ponemos las gráficas, ¿eh? A la gente, vamos a compartir información importante, esto no es un juego, yo sé, no es que se estresen, pero compartan la información que sea relevante para que los demás estén informados. Yo les decía que tengo un amigo que lo entubaron este fin de semana, él había mejorado. La experiencia que yo vi con él y que he visto con otras personas me refieren a un gran desorden en el sistema. Por ejemplo, él estaba mal, está enfermo, no sospecha porque es una persona que tiene problemas pulmonares,
Y se va al hospital Ney Arias Flora. Ahí dura sentado en una emergencia, 2 horas o 3 horas, no lo atienden. Pero mientras usted está con problemas pulmonares, sentado en la emergencia de un hospital, ¿qué es lo que pasa? Está todo el mundo ahí alrededor de usted, para que sepa. Entonces, no lo atienden, nunca le dijeron nada. 3 horas sentado en la emergencia del hospital, no le dijeron ni pío, porque había mucha gente, muchos problemas. Quiere decir, el triaje, como dicen, separar esos pacientes y me digan, ¿qué usted tiene? Me duele una muela, para acá. ¿Qué usted tiene? Problema respiratorio, para allí. ¿Qué usted tiene? Me saqué una uña, para acá. Eso no hay que hacer nada para hacer eso. No, no, sentado ahí todo el mundo. De ahí, no tiene vehículo, ¿qué se hace? Se sube en un taxi, ya, ahí hay otro problema. Porque el centro médico que llegó, no hay unas capacidades para identificarse pacientes, probablemente un caso de COVID, y que debería irse en una ambulancia especial, que se supone hay, con taxi, al centro médico UCE. Cuando llega la UCE, sentado, en una emergencia, le hacen la prueba, ahí sí determinaron, no hay camas. Después apareció una cama. Pero bueno, un traslado, ¿para dónde? Otro centro, de otro centro para otro centro, hay 4 centros involucrados. 4 involucrados. Entonces, yo creo que esa función está terrible. Lo otro que quiero decir, al otro día, los 2 días de perder las elecciones, la Procuraduría General de la República dispuso que 100% a trabajar. Mandaron una comunicación que ya el estado de emergencia había pasado, pero el estado de emergencia había pasado hace rato, lo que pasó fueron las elecciones. Todo el mundo a trabajar, por ahí hay varias zonas de la Procuraduría donde hay gente que se ha infectado, el mismo procurador, pero en las demás. Gisela Cueto, por ejemplo, trabaja en un área pequeña, no ventilada, donde está el área electoral que la pusieron ahí en el edificio viejo, pero ahí funciona bienes incautados y lavado de activos, tránsito de gente. Eso da problemas. Hay varios lugares donde hay gente en esa situación. Yo creo que las entidades públicas deberían ser más conscientes y administrar que no todo el mundo tenga que estar presencialmente porque se venció la emergencia o porque pasaron las elecciones, que no. Vamos a organizar al personal con unos turnos rotativos. Yo no entiendo que eso tenga que ver emergencia, para que sea consciente de eso. Como los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que denuncia a Felabel, que están pidiendo que se tome, vaya a tomarse los exámenes presencialmente. O como pasó en el Colegio Quisqueya, que tenían una graduación, y me dicen que una de las personas que estaba ahí finalmente dio infectada de COVID. Yo no logré comunicarme con ellos, sí con el Ministerio de Educación, pero como quiera se hizo. Entonces no hay que hacer graduación de ningún tipo. O si no, en un vehículo como están haciendo y hacen una fiesta y ya se fueron. Pero en este no es un momento para encuentros. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Tenemos más aquí en La Cosa Como Es.